Hello, sorry. Hello, teacher. Sorry, no lo había visto. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí. Okay, excelente. Vamos a ver en qué le puedo ayudar. Sí, bueno, tenía así como un poquito de duda con lo de los verbos, ¿verdad? Cuando se cambian para pasado y eso. Pero hoy sí ya me quedó ese como más claro que en positivo la respuesta va a ser en pasado, ¿verdad? Y en negativo no, se mantiene siempre el verbo, dependiendo cómo es en la oración, ya sea en pasado o en presente. Así es, Ajá, así es. esa era como la duda. Y igual en la tarea de la de ayer, esa de la del dinero, fund, $10, no sé qué. Ajá, o sea, yo le cambié, ¿verdad? Y lo había hecho con didn't. Después lo hice con wasn't, pero igual siempre me, o sea, siempre me dio error. Y, ajá, o sea, siempre me dio error, entonces no sabía cuál era la correcta. Al final, como ahora seguí en el trabajo haciéndolo, pero hay un momento en que ya, o sea, ya no podía estar ahí, ¿ves? Entonces dije, bueno, ni modo, así que quede esa mala porque ya, ajá, ya no podía Vaya. estar más tiempo. Pero no lo logro resolver, ¿o sí? No. Va. Porque Entonces. yo pensé que también era, como usted dijo ahora, el dólar, vea, que decía 10 en número y a la par decía dollars. Ajá, Pero. entonces cambié también eso. Ah, pero ya me acordé, no le puse fin, sino que creo que phone. Eso le iba a mencionar Fine, ahorita. ajá. Que me dijera cuál era el presente de found. En Ajá, ese caso entonces es ahí, find. Ahí ajá, está fine, ajá, ahí se le erró, sí. Sí, pero fíjese que está viendo la plataforma y sí tiene 10 y tiene dólares a la par. Entonces sí Ajá. tiene que poner ambas. Y sí se tiene que poner ambas. Ah, ok. Y eso dije, ¿o será que eso también estaba malo? No. Pero sí es cierto. Sí, ahí sí ocupamos didn't y luego tenemos el verbo que ya lo mantenemos en presente, ¿verdad? En presente, ok. ¿Alguna otra duda? O si Ok, no, aquí tengo no. una práctica por si quiere que hacemos una práctica rapidito. Okay. Perfecto. Déjenme nada más la busco. De las preguntas que hizo, no tiene alguna duda o no sé, tal vez me pudiera hacer una de las preguntas para ver y yo luego le De las pregunto. preguntas que hicimos con los compañeros. Así es. Ajá, ok. No, de eso no, porque aquí tengo una que es, ¿Did you go to the work this day? Que fue la que les pregunté ahora. La otra fue, ¿Did you break the cell phone yesterday? Y la otra, ¿Did you take a shower this afternoon? Perfecto. Pues está bien ahí. Sí, nada más sí. Ok. Déjame ver. Y con el was y el wasn't no tiene ningún problema. No, con eso no tengo problema. Era más que estaba como medio confundida con el did. Con el did, ajá. Va, sí, lo que. De hecho, esa era una práctica que iba a hacer ahora, pero ya no me quedó tiempo. Las Okay. mismas preguntas, o mejor dicho, las mismas oraciones que pasamos a pasado el día de ahora, les iba a decir que me las pasaran a preguntas, así que vamos a practicar eso ahorita. Okay. Nada más se la voy a volver a poner aquí. Ahí está. Eso fue lo que vimos ahora, ¿verdad? Del drop y que luego poníamos en negativo. Entonces, vamos a ver acá cómo sería la pregunta de la respuesta: I drove my car in the morning. ¿Verdad? Did you drive? Perfecto. Did you drive? Did you drive your car? Your car in the morning. Excelente, excelente. Did you drive your car in the morning? In the morning. Acá tenemos did y luego tenemos el verbo principal que sería
drive, y como ya tenemos drive. Did, no lo cambiamos a pasado. Uh-huh. Entonces ahí está bastante fácil. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos a ver. Number four. I didn't cook my breakfast. Did you cook? Did you cook your breakfast? Ahora, le pregunto a usted. Did you cook your breakfast? Yes. Yes, I cooked. Yes, I cooked. Yes, I cooked my breakfast this morning. Okay, perfect. I cooked my breakfast this morning. Excellent. Vamos a ver another question here. Okay, la que tenemos acá con was y where. Vamos a ver cómo sería la pregunta. Con was y where. Where. Are we? Uh-huh. Are we in the English class? Okay, are we in the English class? Class. Pero como es en pasado, ¿cómo sería? Aquí está en presente. Okay. Are we in the English class? Class. En pasado tendría que cambiar el are. Ajá. ¿Por cuál sería entonces? Ah, ok. Entonces sería where. Were we? Ajá. Uh-huh. Were we in the English class? Excelente. Ajá. Were we in the English class? Y entonces acá podemos responder yes, yes we were, ajá, que yes, sería we la afirmativa, uh-huh. O cómo sería la negativa. No, we weren't. Okay. No, we weren't. Excellent. No, we weren't. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Very easy. Uh-huh. Very easy. Uh-huh. Y la última, vamos a ver. I found $10 in my pocket. Entonces tendría que ser did you did you find $10 in your pocket? Ok, vamos a ver cómo sería acá el verbo principal, como ya tengo did. El entonces cambio o no cambio el verbo. Pero está en sí, como no, porque respondió en negativo, entonces sería did you find did you find $10 in your pocket. Excellent. Okay. Did you find $10 in your pocket? Excellent. Okay. All right. Y ahí tenemos más oraciones. Vamos a ver, de los verbos que vimos ahora, ¿no le quedó alguna duda sobre la pronunciation? No. ¿Cómo utilizarlo alguno? Ajá. No, de eso no. La verdad que no. Igual, como voy anotando, cuando se va diciendo la pronunciación también, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Vamos a ver entonces. Vamos a ver la primera fila, desde come hasta start. Vamos a ver si me los puede decir en pasado. Ok, en pasado sería game. Game. Broke. Pay. Ajá. Sell. Forgot. Took. Took. Vamos a ver con los regular. Okay. Con los regular es okay. Solved. Turn. Turn. Complain. Checked. Picked. And charged. Charged. Perfect. ¿Y los últimos dos? Studied and stay in studied. Studied, ahí sería studied. Studied. Okay, nice, good job. Okay, okay. Creo que thanks. Bastante bien. Okay, teacher. All right, ¿alguna otra duda? No, solo eso. Okay, perfect. Hasta ahorita. Ahí estamos entonces, cualquier duda, ahí estamos por WhatsApp, oiga. Ve, está bien, teacher. Gracias. All right. Thank you. Bueno, bye. Buenas noches. The same for you. Have a good night. Thanks. I came along.
Hi, Noé. Hello, teacher. How are you? Hey, let's see. Vamos a ver en qué le puedo ayudar. ¿O alguna duda que tenga? Pues, quiero ver. La verdad no sé. O practicamos, usted me dice. Sí, sería bueno, pero dice que no tengo alguna lista de verbos, pero no sé si usted tiene. Ah, una lista de verbos. Va, fíjese que, de hecho, sí les quería compartir algo por acá, que creo que nos puede ayudar. Nada más déjenme buscarlo porque... Sí, porque en cuanto a los verbos irregulares, sí hay una lista extensa. Sin embargo, no los utilizamos todos en su totalidad, sino que, digamos, los más comunes son los que hemos visto hasta ahorita. Pero sí, hay otra infinidad de verbos que también sería bueno aprendernos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita es que le voy a enseñar un examen en el que ahí va a ver qué fácil es encontrar, por lo menos encontrar en ese examen, es fácil encontrar los verbos en pasado, ¿verdad? Y por lo menos los irregular, hay unos que no cambian mucho, pero hay otros que sí cambian bastante. Por en el caso de go, que el pasado es went, ¿verdad? Pero hay otros que no, son bastante similares y no cuesta aprendérselo. Nada más déjenme ahorita que no está. Se lo voy a compartir por acá. Ok. Lo vamos a ver por acá. Y acá le voy a dejar esto. Eso es lo que yo utilizo. Bueno, eso es lo que yo utilizo normalmente con mis estudiantes. Para que aprenderse los verbos no sea tan tedioso. Porque sí, hay gente que, digamos, el aprenderse los verbos así uno por uno. O estárselos memorizando como que les cuesta bastante, ¿verdad? Entonces, esta página me gusta bastante porque tiene bastantes actividades y usted puede ir aprendiéndose los verbos poco a poco. Por ejemplo, acá, eso creo que lo vamos a hacer de último porque acá hay algunos verbos que no, hay algunos verbos que no los hemos visto, ¿verdad? Pero, va, por ejemplo, acá do, ¿cuál es el pasado de do? Según el que vimos ahorita. Ah, did, right? Entonces, eso está fácil. Va, por lo menos en esta parte, mira, acá tenemos todos los verbos en pasado y aquí tenemos los verbos en presente y tenemos algunas imágenes que nos ayudan a encontrarlos más fácil. Entonces, por lo menos acá, thought, ¿cuál cree que sería el presente de thought? De acuerdo a la estructura que ve de la sería teach. Teach. Enseñar. Ajá, excellent. Ajá. Luego tengo forgave. Forgive, ok. Nice. Luego tengo stole. Steal, ok. Acá nada más me lo ha repetido, pero no sé por qué me lo pone con mayúscula y otra con minúscula, pero es el mismo. Sí. Quiero ver. Luego sería el E. Vamos a ver. Y luego de was y where, ¿cuál es el presente? Verb to be, right? Entonces, y de were tendremos el último que sería wear, okay, que sería vestir. Entonces, en esta. Dos veces aparece. Ajá, que uno aparece con mayúscula y otro con minúscula, no sé por qué. Claro. Pero sí, solo en esta opción de matching me parece así bien raro, pero. Bueno, ahí lo importante es que por lo menos ahí podemos ir viendo cuáles son algunas variantes de estos verbos. Por ejemplo, aquí fly me aparece, aquí es multiple choice. Se fija, hay unos que se parecen, pero tengo que tratar de buscar el que se parezca, ¿verdad? El que tenga casi la misma estructura. Entonces, en este caso,
Tengo Nu, Flu, Dru y Feb. ¿Cuál cree que sería? Flu. Flu, ¿verdad? Ya lo vimos. Ajá. Luego tengo Feed, alimentar al perro, right? Feed. De acuerdo a la estructura, ¿cuál cree que sería el más adecuado? Feb. Feb, ajá, perfecto. El último, ajá. Ajá, excellent. Luego Run. Sería Run. Ajá, Run con A. Entonces ese es el pasado. Uh-huh. Have. ¿Cuál dijimos que era el pasado de have? Had. Had, ajá. Luego tengo sing. Sang. Ajá, sang, ok. Entonces no es necesario así como que aprendérselo, sino que pasar haciendo el examen para identificar. Ah, me acuerdo que ese era el que más se parecía, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es un poco más fácil. Vamos a ver, ahora dice verdadero o falso. Draw, y dice que el pasado es drunk. ¿Qué cree usted? ¿Se parece o no se parece? O ya vimos que es drunk, ¿verdad? Entonces. No, es falso. Ajá. No, es no dibujar. Ajá, perfecto. Ajá, perfecto. Luego tenemos break y broke. Sí, es falso. ¿Verdadero o falso? Sí, es, sí coincide. Break and break. Ah, es true. Ajá, ajá, that's true. Ajá. Here. Ok, here dice que el pasado es were. Oh. Híjole, ahí sí me quebró. ¿Qué cree usted? ¿Se parecen o no se parecen en estructura? No. No, ¿verdad? Entonces, ahí digamos, aunque no lo sepamos, siempre podemos adivinar. Entonces, aquí vamos a poner false. Nada más déjeme decirle que la mayoría empiezan cabalito. La mayoría empiezan cabal con la letra que empieza el verbo en principal. En ese caso, here, el pasado es heard. Solo le ponemos la letra D. Entonces, ahí se encuentra bastante fácil. Si se acuerda, word ya lo utilizamos, que era el de vestir. Ajá, el de vestir. Entonces, ese era el pasado de wear. ¿No? Ahora dice catch, dice que es brought. ¿Qué cree usted? ¿Se parecen o no? Sí, es true. Ajá. True or false? That's... Sí, es true. Ok, ya vamos a ver entonces. Y dice que take. Ya vamos a ver. No, ya vamos a ver. Take y dice que es told. Uh-huh. No. Eso lo vimos ahora, ¿verdad? Uh-uh. Uh-huh. Take tomar todo es uh-huh. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, ya nada más nos quedan los primeros que son algunos que... Ah, por ejemplo, lose. Ah, eso ya lo habíamos visto. Lose. ¿Cuál era? En pasado. Last. Last. Oops. Ajá, last. Quiero ver begin. Ya lo había visto anterior. Ah, begin. Ok, perfect. Mm-hmm. Build. El mismo. El mismo este solo le... Build. Ajá, ajá, solo le ponemos T al final, ¿verdad? Y think. Thought, ok. Ajá, thought. All right. Entonces, vamos a ver acá. Aquí cada vez que uno hace un examen, siempre le tira diferente. Va, tenemos 95. Una falta. Y el error fue ese. Ah, esa era. Ajá, si tuve duda. Ajá. Va, fíjense que en esa parte, ahí lo que le mandé, usted va a poder ver esos ejercicios. Ahí tenemos esos ejercicios para poder hacer, para irnos aprendiendo los verbos más fácil. Y hasta el final de la lista... Usted tiene, o mejor dicho, hasta el final del sitio web, usted tiene la lista, la que me estaba pidiendo al principio. Ahí tenemos una lista completa de todos los verbos, ya está con imagen. Por ejemplo, ate, eat, drunk, drink, okay. Heard, hear. Entonces, espero que le ayude esa, para tenerla, digamos, un poco más accesible y aprendérsela un poco más rápido. Y ahí, o sea, con ese sitio web a mí me gusta usarlo bastante con los estudiantes porque aquí, por ejemplo, tenemos flashcards que son, digamos, para que los estudiantes lo vean como con tarjetitas. Por ejemplo, aquí aparece en presente y usted solo le da clic a la tarjeta y al otro lado le muestra el pasado. Ahí como que da vuelta. Entonces, eso sería una de las actividades. Luego le voy a dar en back para regresar al menú principal. La que hicimos al principio fue la que dice test.
Ajá, que dice examen. Entonces ahí, por ejemplo, en write, ahí le va mostrando el verbo en presente y eso tiene que escribir en pasado. Luego en esto que dice spell, le va a decir los verbos en pasado y usted los escribe. Entonces, para ver si los logra identificar también. Entonces, con esas spell, cuatro... No. ¿Hola? En spell. Ajá, en spell. No. Ajá, el deletreado. Le va a decir la, el verbo y usted lo escribe. Lo que escucha. Entonces, cabal, con esas cuatro opciones usted puede estar jugando ahí y se aprende los verbos más rápido. Bueno, lo digo por experiencia porque los alumnos me han dicho que se les hace más fácil aprendérselos así. Sí, está más chido. Sí, la verdad está fácil. Ajá. Y ahí se ven los errores que uno puede tener. Sí, más que todo en escritura, porque ya en cuanto a la gramática, si ya se fijó, solo los utilizamos en affirmative. Ya para negativo solo utilizamos el didn't y ya nos olvidamos de la pronunciación y todo eso, ¿verdad? Y también para preguntas, ¿verdad? Solo utilizamos did y ya nos evitamos estar cambiando el verbo. Y el link que me mandó, ese queda aquí almacenado como si ya quieres lo mandó a... Ajá. Ajá. Zoom, ¿verdad? Ajá. Ajá, tal vez me lo manda al WhatsApp. No sé. Okay. Ajá. No problem. Porque se pierde, ¿verdad? Se pierde aquí, ¿verdad? Sí, y o si no lo puedes seleccionar y creo que lo abre en su teléfono también. Ajá. Ajá. Si no, yo se lo mando, no se preocupe. También se lo puedo mandar. Ajá. Va. Ajá. Solo me mando un mensaje para acordarme porque no vaya a ser que se me olvide. Sí. No vaya a ser que alguien se conecte ahorita. Ajá. Ya lo abrí, ya. Va. Perfecto. Ajá. Si no, cualquier cosa ahí me escribe. Ok. Thank you, teacher. Ok, no problem. Have a good night. Solo una pregunta más. ¿Cómo crees que estoy en la cuestión de los verbos? ¿En los verbos? Sí, estamos bien. Bueno, por lo menos ya se sabía algunos que ya teníamos ahí. O sea, estamos bien. Ahí solo sería de practicarlos. Más que todo en afirmativo, ¿verdad? Porque ahí es donde se usa la pronunciation. Y habría que ver también con los regulares, ¿verdad? Porque creo que en los regulares también la pronunciación es la que cuesta por los diferentes tipos de pronunciación que tenemos. De hecho, mañana, mañana les voy a compartir una práctica también acá, en la que tenemos las tres categorías, ya los verbos todos mezclados para ver si se logran identificar. Espero que sí lo podamos hacer mañana. Pero sí, ahí estamos. Sí, sería bueno. Ahí estamos. Bien. Ya, lo dejo. Hola. Good night. Okay, no problem. Have a good night. Bye bye. Bye. Bye bye.
Hello. Teacher, lo siento, no encontré. Tengo abierto aquí en la computadora de una vez para entrar a la clase y pensé que solo era de cambiar el número y todo y no encontraba el enlace para no poder en mi correo. No, no se preocupe. Pero mire, teacher, fíjese que yo tengo, quiero ver 4 minutos. No, hombre, vamos a hacer los 6. Vaya, mire, fíjese de que no me queda claro porque lo he estado haciendo porque he visto el verbo ser o estar y sé que lo tengo que pasar a WhatsApp, ¿verdad? A WhatsApp, a pasar. O hablan de que lo vamos a utilizar para profesiones, lugares y adjetivos. Ahí no entiendo, fíjese, cómo es que lo vamos a usar. Ah, va. Estos verbos, como son ser o estar, ¿verdad? Por ejemplo, in the present, usted lo utiliza, por ejemplo, I am a teacher, I am a doctor, or you are a mechanic, ¿ok? Cuando después de decir am, is, or are, exactamente después del verbo, utilizamos cualquiera de esas tres variantes. Ya sea una profession, por ejemplo, I am a teacher, she is a nurse, ¿ok? Esas palabras son professions. Entonces, es ahí donde estamos utilizando la profession, ¿ok? Luego, un adjetivo sería, por ejemplo, I am happy, I am sad, ¿ok? You are intelligent, ¿ok? You are beautiful, ¿ok? En ese caso, ya estoy utilizando un adjetivo, de igual manera que la profession, ¿ok? Nada más que ahora ya lo estoy aplicando a describir, ya sea una persona, un objeto o un animal. Entonces, es por eso que lo decimos de esa manera. Y finalmente también con los lugares. Con los lugares. Por ejemplo, I am in my house. I am in an academy. Or you are in the hospital. ¿Ok? Cabal, desde cuando me dice in, eso ya me está diciendo en qué lugar usted se encuentra. Entonces, casi siempre lo ponemos in. You are in the office, ¿ok? Or you are in your room, ¿ok? Entonces, ese cabal, esa frase, nos indica el lugar en el que la persona está. Es por eso que tenemos esas tres variantes. Ya cuando usted mete otro verbo, por ejemplo, call or eat, ¿ok? Ahí ya no es ni profession, ni adjective, ni lugar. Entonces, ahí es una acción. Entonces, ya en ese caso, ya tengo que utilizar el verbo de otra manera. Si quiere... Y me había bloqueado en eso allí. Sí, le voy a mostrar un ejemplo para que logremos identificar si es adjective, si es lugar o si es, profession. Porque eso... más que todo se logra identificando esos objetos, porque ahí vamos a ver en todas las oraciones que no tenemos, en esas oraciones vamos a lograr identificar que no tenemos ninguna activity, así como eat, buy, complain o call, ok, esas son actividades, right? Ahí no tenemos ni profession, ni adjective, ni nada de eso. Entonces, ahorita le comparto mi pantalla del ejercicio que hicimos la vez pasada para que logremos identificar en cada una de las oraciones qué es lo que teníamos. Por ejemplo, acá en la número 6, si se fija, dice they are, o mejor dicho, aquí si fuese en presente fuera they are in Berlin. ¿Okay? La frase in Berlin nos está diciendo lugar. Entonces, es una de las propiedades del verbo to be, de las que hablábamos anteriormente. They was in Berlin. Ah, vale, pero para they vamos a utilizar was or were. Were. They were in Berlin. Excellent, ok. They were in Berlin. Ahora, en este caso... Lo mismo las 7 sería. Ahí tenemos un lugar, porque ahí dicen que el lugar estaba. In the library. In the library. Entonces ahí nos dicen que el lugar estaba. You were in the library. You were in the library. Ahora, en este caso, difficult. En ese caso, difficult, ¿qué propiedad de esas tres sería la de difficult?
ahí sería un adjetivo. Así porque es. Porque está hablando de que el examen estaba difícil. Entonces, the exam was difficult. Entonces, si se fija en todos estos, en todas estas oraciones, no tengo ningún verbo luego de ya sea was or were, sino que tengo ya sea una profesión o un adjetivo o un lugar. Incluso en este caso, que esté en pasado tired, este tired es un adjetivo que significa cansado. Okay? I was tired last night. Okay? Yo estaba cansado la noche anterior. Déjame ver otro por acá. Sí, aquí ya nos pasamos a los negativos. Pero sí, o sea, eso son, digamos, esas son las maneras en las que nosotros podemos utilizar. La nueve. La nueve. Mire, la nueve. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Was or where? Ahí sería, híjole, was. He was early. Porque está hablando de que llegó tarde a la entrevista, ¿verdad? Ahí sería temprano, early. Early, temprano, llegó temprano a la entrevista. Así es, entonces early es un adjetivo. Es un adjetivo, así es. Aquí no tenemos, por ejemplo, no tenemos play, no tenemos call. O sea, exactamente después del espacio no tenemos ningún verbo que nos haga cambiar esto por didn't o por el verbo en pasado, sino que nada más tenemos esas tres opciones. Así es. Ya cuando me menciona, por ejemplo, I play soccer, pues ahí ya no puedo utilizar was ni where, porque ya play soccer es una actividad. Entonces ya ahí me paso al verbo en pasado o a utilizar didn't si es negativo. Entonces, a saber cómo hice esas oraciones, pero las hice. Pero no. Sí me había bloqueado con eso, y ayer que preguntaban, y yo anoté porque dije, no, esto es tema para preguntar para mí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Veo que tenemos tiempo todavía, porque no creo que se vaya a conectar a alguien más. No, por el momento eso es lo que me estaba... Creo que lo demás lo he ido captando, lo he ido entendiendo. Ok. ¿Y la pronunciation? ¿Alguna pronunciación de alguno? Las pronunciaciones, la mayoría, cuesta acostumbrarse, ¿no? Sí, eso es como estarlos practicando, porque si no, no se logran asimilar tan fácil. Más que todo las regulares. Perdón. Dígame. Fíjese de que yo al ver algo así escrito, yo entiendo bastante y lo puedo hacer, pero ya para responder o para asociar esto que estamos viendo ya en la conversación es la que por ejemplo, ahora no entendía muy bien las preguntas que me estaban haciendo. Bueno, no sé si por la pronunciación o qué. Es mi oído el que no está adaptado. No, sino que creo que es más que todo acostumbrarse a la gramática, porque acuérdense que acá ya es un poco más avanzado, ¿verdad? Ya vemos la diferencia de que cuando estábamos aprendiendo lo más fácil, ya un cosa un poco más complicada. Más que todo es cuestión de acostumbrarse a utilizar los verbos. Por ejemplo, si yo le digo, did you watch a movie yesterday? Ahí ya usted identifica, watch a movie, ¿verdad? Entonces ya usted se pone a pensar, ok, ¿voy a responder en afirmativo o voy a responder en negativo? Y automáticamente, si vamos a responder en afirmativo, ya se tiene que poner a pensar, ok, ¿cuál es el verbo? Ok, ¿cuál es la pronunciación correcta? Right? Porque ya para negativo, negativo, ya sabemos que no cambia nada. I watch TV yesterday. Yes, I did. I watched TV yesterday. Así es. Ya si fuese negativo, pues ahí ya me olvido de la pronunciación, right? Porque es más fácil. I didn't watch TV yesterday. O I didn't watch a movie. Ahí nada más sería eso de acostumbrarnos a poner la atención al verbo. Y ya después pensar en el verbo, ¿verdad? Si lo voy a hacer afirmativo o negativo. Y si es afirmativo, tengo que cambiarlo, right? Vamos a ver otra pregunta. Did you
Did you have breakfast this morning? Did you have breakfast? Yes, I did. I have a breakfast. Okay, perfect. Así es. Así tenemos que hacerlo. Poner atención al verbo principal y ya después ponernos a pensar. Ah, okay, si voy a responder de manera afirmativa, tengo que cambiar el verbo, right? Pero si no, ah, pues no me preocupo, solo uso didn't y ahí sigo con la oración, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a preguntar una negativa. Bueno, tratar de que sea negativa. Quiero ver. Did you fix your car yesterday? No, I didn't. I didn't. I fixed sería. Pero como me dijo I didn't, no. Me tiene que hacer la oración negativa. No, I didn't. I didn't fix the car, my car. I didn't fix my car. Acuérdense que cuando utilizamos didn't, no lo cambio. Es como una pregunta, que cuando hago la pregunta no cambio el verbo. Solo lo voy a cambiar en afirmativo. Solo en afirmativo. Pues sí, pero es que si es en afirmativo lo voy a decir en presente. ¿Cómo así? El verbo. Vaya. Me preguntó... Si había visto... No, se había reparado el carro. Televisión ayer, ¿va? Ajá. El anterior, ¿va? Entonces yo le dije, yes, I did. I watched TV yesterday. Va. En ese caso, el verbo me lo tiene que decir en pasado. I watched TV. Cuando es afirmativo, lo voy a pasar, el verbo lo voy a mencionar en pasado. Así es. Y cuando es negativo, lo voy a decir en presente. Así es. Así es. No, I didn't. I did fix my car. I didn't fix my car. Acordémonos que para negativo no utilizo solo did, sino que I didn't. I didn't. Vaya, entonces en la respuesta siempre voy a volver a pronunciar el negativo. No lo hice. I didn't. No lo hice, right? No lo hice, va. No, I didn't. I didn't fix my car. Excellent. I didn't fix my car. Porque como para hacerla negativo tengo que mostrar el not. Si no digo el not, no sirve la oración. O sea, no es negativa, ¿verdad? Es como cuando digo wasn't. O sea, si no digo wasn't y solo digo was, estoy diciendo lo afirmativo. Entonces, es necesario poner el didn't siempre que es negativo. Y acordarnos, ¿verdad? Que cuando es afirmativo, sí voy a cambiar el verbo. Ahí es donde entran en práctica los verbos regulares, irregulares, la pronunciación, ¿verdad? Y todo eso. Pero de lo contrario, no. O sea, cuando es cabal negativo y pregunta, ahí ya no tengo que cambiar nada. El verbo va a ir en presente, pero porque ya tengo el auxiliar, que es did. El did va en pasado. Entonces ya did me ahorra de que yo vuelva a poner otro verbo en pasado. Le hago la última. Vamos a ver. Did you work yesterday? Yes, I didn't. No, yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I did work yesterday. Work yesterday. I worked yesterday. Worked yesterday. I worked yesterday. Ya en afirmativa solo uso el verbo en pasado. Y ahí ya no me puede ayudar el auxiliar. El auxiliar. El auxiliar eso solo me ayuda en negativa y en pregunta. Y lo repite en negativo nada más.
Ajá. Solo en negativo dice I didn't. Ajá. Y ya usa el verbo de manera normal. Por eso se llama auxiliar, porque nos ayuda a que nosotros cambiemos todo esto, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Bueno, voy a buscar algunas oraciones para practicar. Ya, yeah, no problem. Y si necesita ayuda con las, uh-huh, con las prácticas, ahí me avisa. Ahí estamos para ayudarle. Va, uh-huh, está bien. Ok, have a good night. Entonces solamente. Gracias, okay. Good night. Excellent. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay.